Como siempre, estimados amigos, a través de Cajutla queremos presentarles una de las oportunidades que se da siempre a la cajutlense para poder participar en lo que Cajutla tiene. Donde quiero llegar es hablar de las artesanías. Artesanías hechas a mano que tenemos para ustedes y ustedes pueden observarlas a través de la televisión. Manufacturadas por un gran amigo que ustedes ya conocen, el chino Efraín. El chino Efraín, que ustedes se han de acordar, es el chino Formo. Para todos nosotros a través del mundo, los que nos conocen, los que nos van a ver, queremos presentarles aquí a un gran amigo como siempre, Efraín. Me gustaría que nos regalas unas palabras prácticamente para El Salvador Unidos, de los Estados Unidos en New York. Bueno, pues para El Salvador Unidos, un saludo muy especial. Espero que le estén pasando muy bien allá en el norte. Nuevamente, un saludo para El Salvador Unidos, a este grupo de compatriotas que se encuentran en el norte. Aquí mostrándole un poco de nuestra artesanía, como una evidencia del salvadoreño que le gusta trabajar, que cualquier cosa puede inventar. Siempre doy en primer lugar gracias a Dios y la oportunidad que me dan ustedes, más que todo como canal, y decirle a todos mis amigos que su amigo Chale Carlos, del nombre completo Carlos Antonio Hernández, desde la ciudad de Acajutla, donde quiero contarles de que nací en la ciudad de Sustituto, en el departamento de Cuscatlán, pero a los 5 meses llegué aquí. Es por lo que he trabajado tanto por mi tierra de Acajutla. A la par mía tengo mis compañeros de trabajo, que son los de Canal 9, como ustedes pueden ver, a Mauricio Cartagena, que es nuestro director. Y tenemos también para ustedes y para los que ya conocen a Milico, ahí lo tenemos también, que es uno de los camarógrafos que tenemos acá. Estamos aquí ahorita en Canal 9 de Acajutla. Ustedes van a ver a través de este reportaje los pormenores y pormayores que este canal necesita, y nos gustaría hacer un llamado también a nuestros hermanos allá por los Estados Unidos, a ver en qué nos pueden ayudar. Los invito para que volvamos a ver estas bonitas tomas. Ahorita vamos a ver de qué manera, después del programa que también hizo Bol, vamos a después a programar el programa de Estampas Acajutlenses. Ah, bueno, hablando de Estampas Acajutlenses, ese es el programa que yo conduzco el día martes a las 6:30, donde ustedes van a ver reportajes de todas las personas de Acajutla, fotos, y bueno, y diferentes cosas que nos gusta pasar, ante todo porque la afición de Acajutla, el televidente en especial, le gustan estas cosas. Hola a todos, muy buenas tardes. En este momento les vamos a explicar de qué manera trabajamos aquí en Acajutla TV, Canal 99. Como ustedes pueden observar, este es el mixer de audio. Y también, como pueden observar también, este es un switcher donde nosotros hacemos los cambios de cámara. Y como pueden también aquí observar, este VHS, sin este VHS no somos nada, porque este VHS nos sirve como para darnos la apertura de la señal. También nosotros podemos separar este cable, que nosotros hacemos transmisiones en vivo, que viene desde la Iglesia Católica, que son más de 300 metros. Lo que tenemos ahorita es la señal de allá, pero cuando la tenemos conexiones allá, no tenemos nada. Si conectamos, se va a ver la señal de allá desde la Iglesia transmitiendo en vivo. Y nosotros, cuando terminamos la transmisión, nosotros nos pasamos para acá, para el estudio.
Así como pueden ver también, pues gracias a la empresa que nos ha prestado su equipo para poder transmitir, gracias a fibra óptica, pueden observar aquí el transmisor, es el que nos ayuda a transmitir la señal, y este es el convertidor que nos ayuda a convertir la señal para mandarla vía fibra óptica. Agradecimientos de parte del Canal 9, agradecimientos a todos ustedes por esa gran oportunidad que nos dan como siempre como amigos. Y sabemos que esto no va a caer en saco roto, porque de las oportunidades que estamos pidiendo que nos ayuden, esperamos que ustedes se pongan la mano en el corazón y vean qué pueden hacer prácticamente por su Canal 9 aquí, Canal Hogar en Acajutla. Mis amigos también quieren despedirse, pues la verdad que agradecimientos. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos con esta institución, con este comité, por el hecho de habernos tomado en cuenta. La verdad es que nos agarraron de sorpresa y bueno, estuvimos atentos al llamado, y es por eso pues de que queremos más que todo notificarles a ustedes de que sí hay necesidad en el canal, ¿verdad? De muchas cosas. Y algo que se le olvidaba, compañero Carlos, es que estamos escasos de un mixer de audio y video, que se nos ayudaría en gran parte. Ya no digamos una computadora, que esa nos sacaría quizás por completo el pie del lodo. Como hablamos aquí en El Salvador, pues ustedes no van a entender. Además de eso, mandar un saludo a la familia de allá de Nueva York y a mis hijas que están en Los Ángeles, pues tal vez tienen la oportunidad de verme, y gracias pues a Marvin de que nos ha hecho el favor de venirnos aquí a hacer estas tomas. Sí, de antemano quiero agradecerle también a las personas aquí que andan haciendo el reportaje, y también agradecer a las personas también el gesto que tiene de brindarnos la ayuda hacia nuestro canal, ya que nosotros ya tenemos, el canal tiene 11 años de existir, pero gracias a Dios pues ha surgido la idea de que tú que nos estás viendo en ese video nos vas a ayudar, te agradeceríamos mucho y Dios te lo va a pagar mucho. Sí, y también agradecerles mucho y que Dios te bendiga. Y una última, como siempre, recuerden, trabajamos a honorem para la ciudad de Acajutla. Trabajamos porque nos gusta. Trabajamos con nuestros propios medios, con nuestras propias cámaras, con nuestros propios trípodes, con todas las cosas que tenemos prácticamente son propias. Pero no quiero pasar el momento de saludar a mis hijos, a Yanira, a Mauri, a Sidney, allá en Miami. Se encuentran ellos, y la verdad que sé que este reportaje lo van a ver, y por eso desde ya, hijos, en nombre de mi familia, en nombre de todos mis amigos, como siempre, decirles bendiciones y les deseamos lo mejor prácticamente a toditos. Muchísimas gracias. Y recordarle como siempre que unidos por El Salvador.